¿Cómo están, chiquititas hermosas? Me and Catalina are twinning with our hair too. Miren allá. Today, aquí estoy con my babies. Vamos a ir de shopping, but not just any shopping. No, today we're gonna go shopping porque nos vamos de viaje. Just me and Rogelio this time. Esta vez, Catalina no va a ir con nosotros, so it's gonna be like a parents trip. We're actually going, you guys have to guess in the comments donde creen que voy a ir. Les voy a dar dos little hints. Es en otro estado y está nevando. Those two are the only hints I'm gonna give you guys. Pero nos vamos el 15 de diciembre. Y pues ustedes ya saben, o si no saben, mi cumpleaños es el 16. So voy a estar allá por mi cumpleaños. But it's actually not a birthday trip. It has nothing to do with my birthday. First things first, let's see my outfit. I have these cute shoes, tights. These are actually the only maternity leggings I have. And then my cute sweater. No me acuerdo dónde era ese suéter, pero está bien hermoso, ¿verdad? And me puse mi pelo en my bun. I usually never put my hair up like this, pero le hice el pelo a Catalina y me gustó. I was like, let me copy her. But yeah, this is my outfit. And this is Catalina's snacks for the road. Pero ahora vamos a ir shopping para comprar ropa, because va a ser en la nieve. Y bueno, tenemos ropa para nieve. Y necesitamos ropa. Nomás vamos a ir unos, creo que 4 días. So nomás son como 4 outfits. My toxic trait is thinking that every time we go on a trip we have to buy new clothes. Pero como que you have to, ¿no? Do you guys buy new clothes whenever you guys go on trips? Catalina's outfit is so cute. Lo compré en Walmart. Papi. Vámonos. Vaca. ¿Cómo hace la vaca? Amu. Amu. ¿El caballo? Nah. ¿El caballo? Nah. ¿Puerco? Mamá. I feel so proud, comadre, porque aunque unas veces le hablo inglés porque se me olvida, a otra gente le habla inglés, ella cuando dice sus palabras, porque ya sabe muchas palabras como dame, ven y así cositas, siempre dice sus palabras pero en español. And I'm like, oh, I'm so proud, porque siempre quería eso. Aunque yo ni hablo español bien, quiero que ella sí sepa hablar español mejor que yo. She's doing so good y estoy bien orgullosa. Like, I feel like a proud mom cada vez que habla. Y habla bien mucho. She babbles a lot, pero también dice muchas palabras muy bien. And I'm like, oh. Y también hace muchas señas. Y baby shark, tu ru tu ru tu, baby shark, tu ru tu ru tu, baby shark. Achu. Achu. Me copea en todo. We came to Dunkin' Donuts. Hi. Okay, one second. Okay, ¿quieres el mismo café? No, hay otro más azul. Más azul, un poquito azul. Okay. Hi. Can I get a cookie butter cold brew with 4 creams? Small, medium, or large? Small. I honestly do not know how to order on Dunkin'. I asked her for a cheese Danish. She's like, I don't know what that is. And Rogelio was like, dile que como en Starbucks. And I'm like, that's embarrassing. So he just got a donut. But I got to this one. La guardé la otra vez porque apenas abrieron ese Dunkin'. And my sister had recommended this drink. And I tried it and it's really good actually. Look how pretty it looks. But if you don't like cold brew, then it's gonna be too strong for you. But I do like cold brew, so it's really good for me. Rogelio said it was too amargo for him. He likes really, really sweet drinks. That's why. So I just got him a French vanilla with cream. Let's see if that's not as strong. I don't really know how to order here. Like, they add cream and stuff. Like, I don't know. Please recommend me sweet drinks in Dunkin', from Dunkin', so I could order for him. So I really don't know what to get him. But let's try this. Rogelio, ¿crees que sabe más rico esta vez, toma? Ahora sabe más dulce. ¿Verdad? Tiene canela también. ¿Qué falta? Thank you. ¿Tuyo es este? ¿Está rico? Pruébalo. ¿Está rico, sí o no? ¿Sí está dulce? A ver, déjame probar el tuyo. This is a French vanilla with cream. Okay, that's sweet. Oh my god. ¿Está en dulce? Amargo y mozo. Ay, ahorita ya me dio hambre. Nomás salgo de la calle y me da una. Pero Rogelio read my mind because like, I don't know what I want to eat. And he's like, camarones? And I'm like,
Say less. That's exactly what I want. Bueno, porque ayer vi un video que estaban comiendo camarones en bolsa. And I'm like, oh, I need it right now. Pero necesitamos ir a las tiendas primero porque los camarones están más allá, más lejitos. I'm like, I don't know if I could last that long, girl. Let's see if this coffee me quita el hambre un poquito. Sí, pero atrasito más. Tenemos todas esas opciones para ir. Vamos a empezar de la primera hasta la última, ¿ok? El que se raje, le vamos a dar un sope. Esta es mi diversión. Muy mala diversión. Our first stop is Bye Bye Baby. Y miren, ya encontré algo que me encanta, me encanta, me encanta este. Pero ya tiene como tantas de Christmas. Pero quiero venir a Bye Bye Baby because I've been dying to come see the double strollers. I haven't seen them in person. I've been looking online like almost every day to see which one I'm gonna get. And I'm like, should I get a double stroller? Like, am I actually gonna be using it? Because Catalina is starting to not like to be in the strollers. And I just, so my friend just gifted me one of my dream strollers. And it's a Nuna one. And I have so many strollers, honestly. I have like, in total, I have like 5 strollers just for Catalina. And then I'm gonna get another one. Las mamás que ya tienen dos bebés, 2 under 2, do you actually use your double stroller? Or only when you guys go out like to the park or to Disney or to like places like that? Like, do I need a double stroller or no? They don't really go on it. Because ya que son toddlers, they don't want to be sat down. They want to be running around, walking y todo. I was also thinking about the strollers that have like the scooters, but I don't know, will they just jump off? I'm looking, so let me see the double strollers and let's put Catalina in and see. Ay, my double stroller. It still feels unreal that I'm gonna have 2 babies, like 2. I'm excited. Okay, let's look. I don't want así because, first of all, this is like when they're both toddlers, but I feel like this is too big to go into like the doors of any stores or anything like that. But yo necesito uno for like the newborn stage and for like the toddler stage, which would be like this one right here. Oh, this one's cute. What brand is this? This is Garco. Wow, Garco. This is actually really cute. Oh my god, this is heavy. I love this. It makes it look super sleek, chic. This one's pretty. For the car seat, tengo el de Catalina, el Duna, el que todavía uso ahorita, que ya no lo voy a usar pronto, porque ya le compré su toddler seat. Pero esa carola, la verdad, es la carola que más ha usado, el producto que he usado más de todo su primer año. Like, I love, 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 love the Duna. No sé si voy a usar con este bebé, like the same one. I'm just gonna change, like, the new wheels and everything, like replace the parts, because the Duna you could replace the parts. But I don't know if I'm gonna use a Duna or a new stroller or a new Duna or no sé qué va a ser. Oh, this one's cute too. Is this Cybex? I've never heard of this brand. Pero este, la única cosa que con double strollers tienes que tener mucho campo. Con uno stroller, yeah, you take up your whole back seat. Imagine with 2, with these 2. And I want like a stroller that you're able to put in and out quickly. Pero, how do you put this in and out quick? I'm gonna have to assemble this one, right? How do you put this down? Esa también está bonita. This is Upper Baby. Upper Baby Vista. Esa está bonita. Mira, esta era. Esta está mejor. Sí, es mi danza. Wow, so cute. Ay, se bajó. Mami, súbete. Vamos a comprar. Esta va a ser la número 10 en nuestra colección de carolas. Es que estoy obsesionada con carolas, no sé por qué, me encantan. Esa está bien bonita, pero el precio, girl. Pero mucha gente le gusta a Papa Baby. Mira, esta también le subes, lo bajas. Pero déjame saber a mamás con bebés 2 under 2 if it's worth getting a stroller, double stroller. Mira, después van a estar así, jugando juntas. Mira, amor, así van a estar jugando. Ay, qué bonito. A mí me encanta vestir a Catalina así con vestidos, like, bien girly. Se ven bonitos. No se quiere ir de aquí. Tiene tantos juguetes en la casa y no le gusta jugar para allá, pero aquí literal tiene ese mismo juguete. Le gusta lo de la granja. Amor, tiene ese mismo juguete en la casa y no le gusta jugar con él. Ese está en español.
onda? Miss Little Independent. Le está soplando, así como las que... Adiós. The Wish Flowers, ¿cómo dicen? ¿Cómo se llaman esas plantas, amor? ¿Cuáles? Las que le soplas. Ah, no lo sé. ¿Sabes cuáles? ¿Las blancas? Las blancas. No le gusta que la agarremos. Vente. Para agarrar la mano. ¡Ey! Ok, estamos en Nordstrom Rack para encontrar, a ver, la ropa. We let Papa Baby, no compramos nada. We just want to go see and get excited. Hey, ¿qué estás haciendo? Rogelio viene nomás para to be chasing around Catalina. Y yo vengo de shopping. Pero ahorita le voy a escoger la ropa a Rogelio mientras él está allá. Oh, está bonito. La verdad, estoy encontrando cómo vestirme otra vez embarazada. It gets hard like to know how to dress again with the, when your body's changing. So todavía estoy encontrando mi estilo. Porque es difícil encontrar ropa que es cómoda y que se te va a ver bien. So now I'm like, what's my style? I don't even know anymore. Madre, no sé si agarrar estos que se me hacen bonitos o estos con cinta. They're both my size, but I feel like the ones without cinta. Because these kind of look Doc Martens. How cute are these Uggs? Aquí están a $49, pero son tallados también bonitos. ¿Cuál está más bonito? ¿Este con taconcito o este así? So I feel like these are more girly. I think these are cute. También están estos, pero son de Michael Kors. ¿Cuántos están? No, estos están a 37. But these are like slippery. Let's see how they fit. Let me try them on. Absolutely not. Me parezco como carnicero. Porque los carniceros usan así, botas así, para que no se mojen. Have you seen them? And I look like that right now with these boots. Okay, creo que ya terminé de shopping para mí. Oh yeah, I don't think I'm gonna get them in estas. This is the first store we're going to. Let me just declutter this freaking car. Ya lo llené, ahorita ya lo voy a sacar cosas. Pero se me olvidó que es la primera tienda que entramos. Girl, empezar a encontrar cosas para Rogelio. Como les dije que no sabía dónde era mi suéter que tengo puesto. Y miren, tienen el mismito suéter aquí. I guess I put it here. I don't even know, girl. But I started decluttering my car y ya no tengo nada. ¿Te agarra? Para Catalina. ¿Qué no te ibas a dormir? Ya nos fuimos de compras. Hasta Rogelio estaba bien sorprendido cuando dijo, ya vámonos. Dijo, ya, tan pronto. Y yo, ahora sí, ya. La neta, ahora sí me quedé. ¿Sorprendido? Sí. Porque ya tenía como mentalmente. Porque ya tenía en la mente que íbamos a ir de... Empezamos desde la última tienda, nomás entramos a 3 y nos quedaron como 10. Dije yo, aquí no va a oscurecer, no vamos a comer. La cola va a andar de luna ahorita y la chingada. No, es porque ya tenía mucha hambre. Dije, ya no puedo, tengo que ir a comer. Por eso me vine. Venimos a Blazing Crab. Tengo nuestra comida, la de la niña, just got her a plane. Shrimp. Está bien rico la comida, comadres. El chingo de hambre que llegué, salí llenísima. Y nos agarramos 3 libras en accidente cuando nomás nos comimos 1 libra. Pero no sé dónde nos salió panza para terminarnos todas esas 3 libras. Pero, ¿qué creen? Ahora vamos a ir a un lado bien chido que nos amamos ir ahí. Vamos a ir al Mandaduskis. Hemos dicho todos los días, vamos a ir, pero nos da hueva. Pero ahora ya no hay huevos, ya no hay jugos, ya no hay fruta para la bebé. So we have to go today. Nunca venimos a Papeleza, pero estaba cerquita. Oranges. Porque vamos a ir de viaje. Nomás voy a agarrar unas cositas. No tanto. Porque luego agarra mucho y se me va a echar a perder. Home sweet home with my Christmas decor. I love it. Is it lightning? ¡Tarán! Llegamos, chicas. Y ando bien cansada. Todos llegamos bien cansados. Catalina knocked out. Ya está bien dormida. Ahorita les voy a hacer un little haul de todo lo que compré for our trip. Nomás entremos a 3 tiendas, pero no compré nada en Bye Bye Baby. So we only went to 2 stores, which was Nordstrom Rack and Ross. Porque yo ya tenía mucha hambre y ya no me quería aguantar la hambre. So I was like, let's go. Y Rogelio was so surprised. And I was like, he's like, really? ¿Ya te quieres ir? Y yo, sí. And then I was like, should we just stay? Because he's like being super, super patient. He's like, ¿no quieres ir a otra tienda? I'm like, I wanted to go to more stores, pero a la vez ya. I was like, no, yo, let's go feed this baby. Rogelio no me cree que casi no compré nada para mí. Like, I was picking more clothes for him because yo ordené más cosas en Amazon
creo que ayer compré los boletos del avión. So then quickly me fui a Amazon empecé a comprar ropita que yo sé que me va a llegar antes que nos vemos. So ya compré unas cosas en Amazon, creo que me van a llegar ahorita. Estaba más comprando cosas así para Rogelio, porque él es el que necesita más ropa, porque pues yo... Pero sí gané snow clothes on Amazon y snow boots, which are super cute. So, la primera tienda que fuimos was Nordstrom Rack. And I got myself a scarf. Yo he querido una bufanda así grande, las gruesas. Look, they're thick. Se me hacen bien bonitas estas así. Las puedo usar así, miren. Con un... leather jacket with the jean jacket. They're like really cute. Siento que se están usando mucho así. Es lo único que me agarré a mí en esa tienda. Y después le agarré a Rogelio unas camisas de manga larga. Manga larga que tiene son para el trabajo. So quiero que use como manga largas, pero para que salga, porque va a ser frío. So, él escogió estas. En esa tienda me gasté $75. And then Ross. Rogelio, yo le escogí las cosas de Rogelio y le pregunté si le gustó y le gustó casi todo lo que le escogí. So, estos zapatos los agarré Ross y se me hicieron bien bonitos y surprisingly sí le gustaron a Rogelio. Yo pensé que no le iban a gustar porque nunca ha usado este tipo de zapato. Y yo, ah, sí me gustan. So, le agarré estos, se me hicieron bien bonitos. Los y también esta se me hizo bien bonita. Un día sin que él se dé cuenta me lo va a poner. Pero esta es la chamarra, está bien bonita. Es Tommy. Ahí tiene su logo, pero me gustó el estilo. Está bien gruesa y bien calientita por adentro y por fuera. So cute, I love that for me too. Y luego para mí me agarré some leather leggings. I thought these were really comfortable. I got them in size large para que me queden ahorita con mi pancita. Y estos como, they're comfortable porque adentro están calientitos. O sea, no es como una tela incómoda. Es como si tenías leggings y es lo que me pongo son tight. So these, but a little bit more fancier, I guess. And then I got myself un turtleneck bodysuit in the size large para que me quede con la panza también. Y le agarré un regalito a Emma. También le agarré este a Rogelio. Rogelio no entendía así de esta tela y ahorita me está gustando muchísimo esa tela y por eso se los escogí y le gustó. So I'm like, oh yes boy, I got this is like the shepherd pelucita y aquí está una tela diferente, but this is Under Armour y se me hizo hermosa. También se la voy a quitar un día. And then I got another present and then mi amiga le compré unos regalitos para su cumpleaños. Le daré this Burberry perfume and then I got her a pijama and then I got her a gift card, pero lo agarré en otra tienda. And then I got my brother another Burberry perfume for Christmas. That's all I got. So no, casi no agarré nada para mí, nomás estas dos cosas y mi bufanda. That's enough, you know? Pero aquí les voy a poner las otras cosas que compré en Amazon para el viaje. And that is it, comadres. Ojalá que les gustó mi video. Van a ver videos del viaje ya para la otra semana. Estoy muy emocionada para ir and just have fun. Don't forget to comment below donde creen que voy a ir. Pero sí, aquí les voy a dejar y las veo en el próximo video.